No sé ni una parte del infierno que pasó Beth, lo que vivió al ver el fin de los tiempos, cómo cambiaron Paul y ella, seguido de 11 años de vivir como fantasma. La Beth que conocía tenía un enfoque. Esta Beth tenía dudas. ¿Estás bien? Sí. Podría arreglar las cosas si esperaba en el taller de Will. Ahí está. En 2010, Monarch aún no era dueño de la zona. Eso sucedió poco después debido a lo que pasó contigo. Pero sabíamos que William estaba construyendo algo nuevo en su taller y sabíamos que debía ser importante. Por eso vigilábamos el área. Sí, Beth sabía acerca de tu presencia. Ella misma había estado espiando. Entramos por la terraza para pasar inadvertidos. ¿Will sabe que vamos? No. No lo sabe. No puedo creer que tengamos que trabajar el 4 de junio. Por aquí, Jack. ¡Vamos! De aquí en adelante puede que nos estén vigilando. Debemos apresurarnos. Oye, Will. No está aquí. Me aseguré de eso. ¿Qué? ¿Por qué? Es el único que sabe cómo usar la contramedida. Por eso es que debe estar a salvo. En caso de que las cosas salgan mal. Está bien. Encontramos el dispositivo y me llevas con mi hermano. Claro. ¿En dónde encontramos esa cosa? Will dijo que la había asegurado dentro de una caja fuerte. En un lugar del edificio. El 2 de abril. De acuerdo, Will. ¿Dónde escondiste esa caja fuerte? Ha pasado casi un mes desde el incidente. Estoy seguro de que todos... La puerta está cerrada. Conociendo a Will, ahí es donde está la caja fuerte. Solo necesito una forma de entrar. Veamos. El dispositivo no estaba ahí. Pero seguro lo estuvo alguna vez. El cableado electrónico no funcionaba, pero seguro alguna vez lo hizo. Quizás pueda volver en el tiempo para que esto funcione. Estaba todo en la pizarra, los detalles de su espiral en descenso. El trabajo lo consumió. Se volvió una especie de obsesión desesperada. Nunca volvió a ser el mismo. ¡Ven a ver esto! No dejó el código. Pero puedo descubrirlo. Solo necesito algo de tiempo. Hay alguien aquí. Es Monarch. Lo sabía. Nos encontrarían. Yo me encargo. Solo abre esa caja. Quédate aquí. Sí. Está bien. Te descubrieron desde el primer momento en que llegaste. Nunca tuviste una oportunidad. Fue una misión suicida. Sí. Pero no me iba a quedar de brazos cruzados sin hacer nada. Ni en ese momento, ni nunca. Aquí, Troyano 1, acercándome al perímetro del taller. Cambio.
Recuerden, las órdenes son capturarla viva. El comandante de Monarch está en camino. Sí. ¡Alto ahí! ¿Dónde está la chica? Oigan, oigan, esperen. Cálmense. ¿Cuál es el pro...? ¡Tiene un arma! ¡Abra fuego! ¡Vete ya! ¡Cállate! Debo volver a entrar.